No tuvieron que viajar a Cooperstown para unirse a la fiesta por la entrada de David Ortiz al Salón de la Fama, ya de forma oficial. Yo me levanté y yo dije, me voy a poner mi chaqueta en apoyo al VIPA primero. Cuidado. Ya tú sabes. Y es porque es un orgullo dominicano. La alegría les brotaba por los poros y desde Quisqueya la Bella celebraron que un cuarto criollo se convierta en inmortal. Yo lo estoy celebrando ya desde anoche y que Dios me lo bendiga, David Ortiz, me le dé vida y salud. Estoy contenta porque la República Dominicana va para arriba. Si en Estados Unidos le dan su mérito a él, es lógico. Aquí debemos de darle más mérito, es lógico. Jugando dominó, algunos esperaron el gran momento y como en todo festejo, el brindis no faltó. A celebrar con cerveza, dos manos, el triunfo de David Ortiz. Y es que ni la lluvia sobre la capital de la República Dominicana pudo frenar el regocijo nacional. Por ejemplo, en Los Colmados era un solo televisor, todos viendo la ceremonia de exaltación del Big Papi. En ese momento los fanáticos aprovecharon para desbordar su orgullo y darle las gracias al pelotero criollo. Es más que un honor. Es un orgullo y nos llena de satisfacción saber que una persona que viene de los extractos más humildes, como el que viene de Jaina, llegó a tan alto. El agasajo al ídolo del deporte, del guante, el bate y la pelota, se extendió durante todo el domingo aquí en República Dominicana. Rosa Encarnación, Noticias Telemundo.